Muy bien, mira para ti, pregunta, por favor. Vale, aquí, por favor. Muy bien, muchas gracias. No sé dónde estamos, digo. Sí, cagarme. Aquí estamos. Gracias. Thank you.
días, bienvenidos a la Fundación Barrié y muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a esta rueda de prensa que tiene como motivo fundamental darle cuenta de una serie de proyectos y programas que se están desarrollando de una forma coordinada en todos los centros penitenciarios de Galicia y estos programas y estos proyectos son fruto de un convenio de colaboración que surgió hace ya un año, en el año 2017, entre todas las instituciones que figuramos en esta mesa. Me acompañan don Ángel Yuste, secretario general de instituciones penitenciarias, a mi derecha, don Tomás Testor, a mi izquierda, secretario general de la Fundación Roviralta, a la derecha, don José Manuel Girón, presidente de FEAFE, Salud Mental de Galicia, y a mi izquierda, doña Carmen Avendaño, presidenta de la Asociación y la Fundación Erguete. Y también están aquí, presentes con todos nosotros, los directores generales de los centros penitenciarios de Alhama, Teixeiro, Bonse, Pereiro de Aguiar, Monterroso y el Centro de Inserción Social. Perdón un momento, estoy poniendo esto en funcionamiento, si es que funciona. El Centro de Inserción Social, Carmela Arias y Díaz de Rábago y Carmen Avendaño. Como pueden imaginar, son muchas las instituciones presentes hoy aquí, pero también son muchos los proyectos que se están desarrollando y cada uno de los intervinientes lo está desarrollando y tiene un rol específico en la ejecución de cada uno de los proyectos que forman parte del programa y que a continuación pues dará una explicación pormenorizada de todos ellos. Desde la Fundación Barrié llevamos ya 40 años tratando de luchar por la reinserción social de las personas privadas de libertad. Fue un objetivo claramente marcado ya antes de ser presidenta nuestra inolvidable Carmela Arias y Díaz de Rábago y por eso estamos asumiendo las iniciativas de muchos de los programas así como su coordinación y su seguimiento. A todos nos mueve un principio y es que la reinserción social de las personas privadas de libertad no solo es un objetivo posible, sino que es extraordinariamente necesario y que beneficia tanto al quien cumple condena como evidentemente a toda la sociedad en su conjunto. Y por eso se han desarrollado una serie de proyectos dentro de dos grandes programas que tienen un triple eje de actuación. El primero sería una serie de acciones dirigidas a reeducar en cuanto a las conductas de los individuos. Lo segundo es mejorar la convivencia, pautas para mejorar la convivencia y, como consecuencia de los anteriores, provocar la rehabilitación y la reincorporación a la sociedad. Por todo ello hemos establecido dos grandes grupos de programas que abarcan una serie de proyectos cada uno de ellos. El primero tiene que ver con lo que denominamos programas de módulos y actividades educativas. Y son diferentes en función de los diferentes grados penitenciarios a quienes van dirigidos. El primero de ellos es el que está dirigido a los que denominamos internos de primer grado. Son aquellas personas que por su inadaptación a la sociedad o por su peligrosidad, pues tienen que vivir en módulos que denominamos cerrados, que están sometidos a controles muy estrictos, tanto de seguridad como de vigilancia en sí mismo. Y para estos, de la mano de la Fundación Erguete, se ha desarrollado un proyecto, el proyecto denominado Programa Autotec, que está dirigido a estos internos de primer grado y que tiene como objetivo fundamental provocar conductas de reinserción social que posibilite su reincorporación a la sociedad y además que sean capaces de resolver sus conflictos de forma no violenta. Desde luego, este proyecto, como todos los que desarrolla la Fundación, pues funciona a base de una serie de indicadores objetivos bastante precisos que determinan o no el éxito o la buena marcha de los programas o proyectos que vamos desarrollando. Y en este caso, pues los resultados son enormemente satisfactorios. Para que se hagan ustedes una idea, el 70% de los 65 integrantes en este módulo o programa proyecto Autotec, de los 65 participantes, pues han conseguido mejorar de grado. Quiere decir que han pasado
a ser internos de segundo grado y entran dentro de lo que es el sistema ordinario penitenciario. Pero hay un elemento todavía mucho más importante y añadido, y es que el 90% de estos internos de primer grado que participan desde el momento que han empezado a participar en este programa no han sido sometidos a ningún expediente disciplinario, el 90%, lo que da idea de la bondad y lo que da idea de que se están cumpliendo los objetivos que se habían programado. En segundo lugar, tenemos lo que yo diría una de las acciones más generales y de un enorme éxito. Y es, me estoy refiriendo, la acción que va dirigida dentro del régimen ordinario a los internos que podemos calificar como segundo grado. Y para estos tenemos un programa que son los módulos de respeto, que afectan al 63% del total de internos en los centros penitenciarios de Galicia. Estamos hablando de 1.900 largo personas. El total de los internos en los centros penitenciarios son más de 3.000 personas, y que además tiene una virtualidad. Es decir, cualquier interno de segundo grado puede participar en estos módulos de respeto de forma completamente voluntaria, no es obligatorio. Pero tiene que cumplir tres requisitos. El primer requisito es que tiene que aceptar un código ético. En segundo lugar, tiene que aceptar unas normas de convivencia. Y en tercer lugar, es evidente, se tiene que comprometer para poder realizar todas las actividades que se le van impartiendo a través de los módulos de respeto. Y aquí también los resultados son extraordinariamente alentadores. Hemos comenzado a controlar y seguir los indicadores del año 2017. Les voy a dar dos cifras que son bastante reveladoras. Participan 1.905 internos de los 3.000, más de 3.000 que hay en toda Galicia, y solo el 8% de los 3.100, más de 3.100 expedientes disciplinarios, solo el 8% han tenido como destinatario final estos internos de segundo grado que participan en los módulos de respeto. Solo el 8%, que eso equivale al 63% de la totalidad de los internos que residen en los centros penitenciarios de Galicia. Y además, el 83% de los internos de segundo grado que participan en estos módulos de respeto, este 83% participan o trabajan en los 579 trabajos remunerados que existen en los centros penitenciarios de Galicia. Es decir, es un proceso que está poniendo de manifiesto un magnífico camino hacia lo que es la reintegración y la rehabilitación social. Pero es que además, en alguno de estos módulos de respeto se realizan también tareas educativas en centros escolares y en la que participan los internos de los centros. Uno de los proyectos que más orgullosos estamos, lo hemos comentado en más de una ocasión, es Diquenón. Diquenón es un proyecto que está orientado a la prevención del consumo de drogas entre los adolescentes y está desarrollado por la unidad de terapéutica educativa del centro penitenciario de Teixeiro. Lo imparten los internos. Van a los centros escolares y les cuentan su experiencia vital en el mundo de la droga y todas las consecuencias que les ha llevado a vivir en prisión. Es bastante impactante el proyecto y además enormemente didáctico. Para que se haga una idea, el año pasado han participado en escolares 1.638 alumnos y les ha encantado la actividad, hasta el punto de que en una valoración de 1 sobre 5, 1 la menor, 5 la mayor, los alumnos lo han calificado con el 4,9%. Pero lo realmente importante, con ser esto muy importante, es que al mismo tiempo los internos que participan en estas actividades de Diquenón recuperan su dignidad, se vuelven a sentir útiles a la sociedad y están cimentando las bases para poder volver a reincorporarse. Esto es lo que tiene realmente importante. Beneficia a los alumnos enormemente, pero beneficia también a los internos. Porque hay un principio fundamental. Cuando un país llega a ser uno de los países más seguros del mundo, como es España, esto solo se consigue desde la base. Y la base significa, es desde los hogares y desde los centros educativos.
enseñando lo que es la convivencia y educando en valores. Este es el elemento fundamental que luego demostrará por qué un país es más seguro que otros. Independientemente en medidas, evidentemente, de control, pero la verdadera seguridad de un país se construye en los hogares y en las aulas. En tercer lugar, hay lo que nosotros denominamos el régimen abierto. Es decir, aquellos internos calificados de tercer grado, que son aquellos que cumplen condenas en régimen de semilibertad. Y aquí también se trabaja. Se trabaja con tratamientos del alcoholismo y también se trabaja pues, con aportaciones económicas que faciliten el transporte, ya orientadas a la reinserción de los internos, ya sea para formarse, para encontrar un puesto de trabajo o directamente en entrevistas de trabajo. Estos son los tres primeros programas que denominamos de programas de medidas y actividades educativas. Pero tenemos otro programa que engloba dos proyectos más. Y es el de la atención integral de las personas con enfermedad mental. Aquí lo que estamos haciendo entre todos es reforzar y apoyar un plan desarrollado ya por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias desde el año 2005... En este caso, nosotros reforzamos y apoyamos en los centros penitenciarios gallegos y este es un plan a nivel global en toda España. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues lo hacemos de la mano de FEAFE Salud Mental de Galicia, que sus cuatro asociaciones federadas trabajan en coordinación con los equipos multidisciplinares encargados del PAIEN, el Plan de Atención Integral de Personas con Enfermedad Mental de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y también con estas personas los resultados son bastante espectaculares. Les voy a dar dos datos, porque estas personas, yo en más de una ocasión he dicho que solo por el hecho de tener una enfermedad mental tienen una doble condena. Son difíciles de tratar, los logros suponen un enorme esfuerzo, pues se ha conseguido que el 95% de los 166 enfermos o internos con enfermedad mental tomen su medicación diaria. A veces cuesta años conseguir que una de estas personas tome su medicación diaria. El logro es exponencial. Y al mismo tiempo, el 52% de las personas con enfermedad mental trabajan en los centros penitenciarios, realizan actividades en los centros penitenciarios. Solo aquellas personas que han tratado a enfermos con déficit de salud mental se pueden dar idea del avance que supone estos dos datos. Y además, dentro de este programa tenemos otro proyecto que se denomina la formación a internos de apoyo. ¿Qué es este proyecto? Pues son internos que de forma voluntaria conviven con personas que tienen una enfermedad mental y que resultan completamente imprescindibles para lo que es su recuperación y su rehabilitación. ¿Qué es fundamentalmente, qué se hace en este caso? Lo hacemos de la mano de la Fundación Erguete, que lo que hace es preparar a estas personas para que puedan asistir a cursos a distancia, cursos homologados, que una vez que lo superen les permite ser auxiliares de psiquiatría. Y esto es un elemento fundamental, y sobre todo de cara a su futura reinserción laboral, porque les enriquece enormemente el currículum de estos internos. También aquí tenemos magníficos resultados, son 20 los internos participantes como internos de apoyo para los enfermos mentales. El 90% de los que han participado en estos cursos ha conseguido titularse. No son cursos de un cuarto de hora, estos cursos son de 300 horas, lo que da idea de la involucración y de la participación de los mismos. Y al mismo tiempo, el 85% de las personas que han obtenido la titulación de auxiliar en psiquiatría son demandados por los propios centros penitenciarios para desarrollar su función de internos de apoyo, lo cual pone de manifiesto el éxito también de este programa. Hasta aquí les he expuesto de una manera muy somera todos los proyectos que engloban los dos grandes programas
que han resultado como consecuencia de unos convenios de colaboración, dos convenios de colaboración que firmamos en el año 2017 y que tienen una duración de 3 años, 2017-2019. Con toda probabilidad, la Fundación Barrié reanudará su programa a partir del 2019, dado la enorme importancia y los resultados que está obteniendo. Hasta esta fecha, es decir, para este primer trienio, hemos invertido más de 600.000 euros. Pero la cifra, con ser importante, no significa ni mucho menos la importancia que tiene el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de un montón de personas que han hecho posible que todo este proyecto vea la realidad. Y por ello, antes de terminar, me gustaría, en primer lugar, agradecer a las instituciones que lo hacen posible. En segundo lugar, a todos los representantes de las instituciones que hacen que todo esto siga marchando, a todos sus equipos profesionales. Y también me gustaría un reconocimiento muy especial a las personas privadas de libertad, porque realmente al participar en nuestros programas están luchando también por su reincorporación y su reinserción social. Y ya nada más, les voy a dejar con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, don Ángel Juste, que tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero trasladarles a las organizaciones que colaboran con nosotros y que me acompañan en la mesa mi satisfacción más profunda por encontrarme en La Coruña, pero también por compartir y reconocer el esfuerzo y la eficacia que estas organizaciones tienen a la hora de hacer realidad un planteamiento que está en la esencia, que es una seña de identidad de la Administración Penitenciaria. Nuestra razón de ser es hacer una sociedad más segura y hacerla desde los planteamientos del Estado de Derecho, consiguiendo retener y custodiar a aquellas personas que ingresan en los centros por decisión judicial, pero orientar este esfuerzo para que cuando retornen a la sociedad tengan la capacidad y la voluntad de vivir respetando la ley penal. Nosotros no podemos hacer eso solos, ni podemos llegar a todas y cada una de las necesidades que cada uno de los internos en centros penitenciarios presenta. Somos los principales responsables, pero solamente se puede abordar con éxito, como la rotundidad de los datos que nos ha presentado el responsable de la Fundación Barrié, acreditan, sino hacerlo también desde el compromiso y desde la convicción de que los presos no son presos que vayan a permanecer eternamente segregados de la sociedad. Están presos y tarde o temprano van a volver a nuestras calles, y en la medida en que seamos capaces de trasladarles, de transformarles en personas con voluntad, como he dicho, con capacidad de encontrar un hueco en la sociedad y de contribuir positivamente a construir los valores que impregnan nuestra convivencia, habremos hecho la mejor inversión en nuestra seguridad colectiva. De la importancia de la Fundación Barrié y de la trascendencia de su colaboración con la Administración Penitenciaria es significativo el hecho de que el Centro de Inserción Social de La Coruña lleve el nombre de Carmela Arias, una de las personas que ha entendido la colaboración con la Administración Penitenciaria como un elemento de justicia, además de de haberlo hecho con una visión claramente samaritana. Otra de las presidentas, en este caso, de la Fundación Erguete, Carmen Avendaño, una de las personas por las que yo siento una admiración más sincera y más prolongada, por su coraje y por su aportación a la reinserción de las personas privadas de libertad,
pues otro de los centros de inserción social también lleva su nombre. Quiero decir, somos conscientes y sensibles a la grandeza de su aportación, a la intensidad de su compromiso y hemos querido así reconocerlos públicamente. No voy a entrar en los programas concretos, todos cargados de consecuencias, simplemente darles algunas pinceladas. Los módulos de respeto que se inician en la prisión de León, pues en el año 2001, si no recuerdo mal, tienen una profunda rentabilidad terapéutica. Se consiguen tasas de reinserción cuando se completan los itinerarios en este tipo de departamentos que están por debajo del 16%. No hace mucho esas tasas había que buscarlas en Noruega, en la prisión de Bastoy o en otras iniciativas absolutamente elitistas. Esta experiencia netamente española está siendo aplicada por la administración penitenciaria francesa, por ejemplo, en Mont-de-Marsan recientemente, una administración tan chauvinista como la francesa y que reconoce sin duda la eficacia terapéutica de estas iniciativas. También de la preparación o de la importancia de los internos de apoyo, no solamente a personas que tienen problemas mentales, sino también pues, a aquellas que están en programas de prevención de suicidios y aquellas otras que bueno, pues exigen también una ayuda terapéutica que es más eficaz cuando colabora una persona que está en la misma circunstancia que la persona sujeta a tratamiento, ¿no? Como es otro recluso. Seguro que a ustedes les suenan los nombres periodísticos que se dan a estos internos, los presos sombra, esas personas que acompañan a personas particularmente relevantes, de casos mediáticos y que nos han permitido ser uno de los países más exitosos en la tasa de reducción de suicidios en prisión, pero también abordar situaciones complejas de integración y prestar una ayuda profesionalizada, porque como ha dicho mi antecesor en el uso de la palabra, pues son personas que reciben 300 horas de formación, en este caso, en otros también los forma la administración penitenciaria, y que humanizan y abordan, digamos, el tratamiento de casos extraordinariamente complejos con mucho éxito. Como creo que el esfuerzo de todas las entidades con las que hemos conveniado, FEAFES, creo que está absolutamente consolidada en el tratamiento de personas que tienen trastornos mentales, bien sea originarios que motivaron el ingreso en prisión o que son consecuencia pues, del consumo de tóxicos o de, en fin, pues, de la complejidad que conllevan personalidades que cometen delitos, algunos particularmente, en fin, que nos interpelan a todos, pero que nosotros tenemos que tratar. Y por último, sí que quisiera trasladar un reconocimiento a todos los funcionarios de la Administración Penitenciaria, a los directores de los centros que hoy nos acompañan. Creo que el esfuerzo que hacen es extraordinariamente rentable para la sociedad. A mí me gusta parafrasear a un responsable de prisiones alemán que decía que estamos particularmente orgullosos de nuestro trabajo porque estos funcionarios, estos profesionales, velan por nuestro sueño, custodian a las personas que nos dan miedo para que cuando vuelvan a estar entre nosotros ya nos den miedo. Creo que esa es una labor que es impagable, que requiere niveles de compromiso profesional extraordinariamente exigentes, que tampoco tiene el reconocimiento que socialmente debiera, pero que en cualquier caso hace, como hemos hablado, de nuestra sociedad una de las más seguras del mundo. Y tenemos que tener en cuenta que el efecto disuasorio que tiene una pena
se produce cuando se cumple. Los códigos penales más exigentes, las mejores policías que capturen a cualquier infractor, las más brillantes sentencias judiciales no serán más que, como decía Binding, campanas sin badajo si no conseguimos que en la ejecución de la pena se produzca ese efecto de prevención especial, es decir, de que la persona que ha hecho un daño tenga que pagarlo y que también el resto de personas de la sociedad reciban una prevención general sabiendo lo que ocurre al infractor. Esa es nuestra tarea, como digo, estamos particularmente orgullosos de ella y en este momento como responsable institucional pues quiero reconocerla públicamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Ángel, tiene la palabra Tomás Testor, secretario general de la Fundación Rovira Alta. Y buenas tardes. Bueno, yo voy a introducir un poco lo que es la Fundación Rovira Alta. La Fundación Rovira Alta es una fundación de las encasilladas como patrimoniales. Gestionamos un patrimonio propio y distribuimos las rentas netas en donaciones a otras entidades altruistas y esta es la forma que tenemos de cumplir nuestro objetivo fundacional. Esta estrategia ya se adoptó desde prácticamente el momento de la Constitución hace casi 60 años, porque los fundadores, un poco con la visión de flexibilidad de objeto fundacional, pues nos dieron un campo muy amplio, tanto a nivel territorial como de campos de actuación, ¿no? Entonces dijimos, bueno, en lugar de crear una estructura propia para desarrollar unos proyectos determinados, pues mejor nos dedicamos a administrar nuestro patrimonio y vamos de la mano de los verdaderos especialistas que están en el sector. Bien, entonces, actualmente prácticamente el 55% de las donaciones tienen destino a España y el 45% el resto del mundo. Dentro de España teníamos una presencia bastante importante en la comunidad catalana y en la comunidad madrileña. En Galicia siempre hemos actuado, pero habíamos actuado de forma pues así a cuentagotas y dijimos vamos a ir a ver si podemos ir de la mano de la referencia en Galicia. Entonces estuvimos hace 5 años, firmamos un convenio para desarrollar, para colaborar en el desarrollo del programa más social que bueno, supongo que la mayoría de ustedes conocen y ha dado unos resultados espectaculares y hace poco más de un año dijimos, bueno, a ver si podemos hacer algo más, ¿no? Entonces, a través de la directora de Acción Social y del presidente nos plantearon este mundo de instituciones penitenciarias que para nosotros era prácticamente desconocido. Yo creo que es un mundo muy desconocido para la mayor parte de la población. Y nos pusieron sobre la mesa estos proyectos con los que estamos colaborando y realmente, aparte de lo que es en sí la problemática de las instituciones penitenciarias, vimos que se cumplían los tres, o sea, que incidían en los tres campos fundamentales que tiene acometidos la Fundación Rovira Alta. Por un lado, asistencia social. Es evidente que una buena parte de la población pues está en procesos de marginación o social. La parte formativa, que ha quedado perfectamente explicada, y también la parte de asistencia médica en cuanto a enfermedad mental o otras patologías, ¿no? Entonces, nos fuimos adelante y además, yo creo que también hay que incidir en el hecho de que en la actual época de crisis bueno, se ha cambiado un poco todo el sector social, ¿no? Y las colaboraciones entre entidades privadas y públicas, que no siempre son fáciles, pues son muy meritorias y parece que es un poco la vía para de futuro, ¿no? Para irse adelante. Hace unos meses estuvimos visitando los centros penitenciarios de Teixeiro y Alhama. Nos quedamos muy sorprendidos, partiendo también, como he dicho antes, del desconocimiento. Nos quedamos sorprendidos tanto por las instalaciones, pero sobre todo también por la calidad profesional de los funcionarios, ¿no? Y no me quiero alargar mucho más, simplemente agradecer pues esta oportunidad que se nos ha dado de colaborar juntos y mostrar las ganas de seguirlo haciendo en el futuro. Muchísimas gracias, Tomás. Tiene la palabra don José Ramón Girón, presidente de FEAFES Galicia. Muchas gracias, José María. Bueno,
Gracias a todos por estar hoy aquí, los compañeros de mesa, a todos los directores. Es muy importante para nosotros, son las piezas fundamentales con las que se puede trabajar este tipo de programas. Solo decirles que desde FEAFES Galicia, a través de la Federación y de todas las, bueno, de asociaciones federadas, trabajamos en estos programas ya desde hace algunos años, 2011, y estamos trabajando, como saben las personas que están aquí en Lenda, a través de Lenda en Alhama, a través de APE en Coruña, en Teixeiro y en el CIS, Carmelarias, a través de Alume, Monterrosio y Bonse, y a través de Morea, Orense, trabajamos en Pereira de Aguiar. Decir que todos estos trabajos tienen sentido y funcionan a través de una colaboración coordinada con los funcionarios y los profesionales de los distintos centros. Todo el mundo está preocupado por el tema de salud mental y es una preocupación constante que se nos manifiesta. Y a lo largo del año pasado, del 2017, nuestros equipos trabajaron en total con unas 166 personas internas en los centros penales que tenemos en la comunidad autónoma, que tenían problemas de salud mental ya diagnosticados, incluso algunos de ellos antes de ingresar en prisión. Un dato sobre esto, y es que solo un 2% son mujeres. Es algo que vamos a tener que trabajar a lo largo de estos años un poquito más, solo un 2%. Actividades, muchas y muy variadas. Básicamente talleres de psicoeducación, talleres de psicoterapia, talleres de habilidades sociales, talleres de rehabilitación cognitiva, salidas terapéuticas, talleres de educación para la salud. Y luego, pues, con 100 personas se trabajaron estrategias más individualizadas de cara a su recuperación. Básicamente lo que se trata con todas estas actividades es, en primer lugar, mejorar la conciencia de enfermedad. Todos sabemos que un problema básico de la enfermedad mental es que la persona que padece la enfermedad es la única que no sabe que está enferma. Podemos estar cualquiera de nosotros, pero ella no tiene esa enfermedad. Con lo cual la primera fase siempre es la más complicada. Trabajar la conciencia de enfermedad es un proceso largo, a veces lleva años, y bueno, es una función esencial. La reducción de las recaídas, por otro lado, es otro tema fundamental, porque en cada recaída la persona siempre baja un escalón y luego es mucho más complicado volver a tirar de esa cuerda. Que salga del aislamiento. Las personas con enfermedad mental viven en soledad, su enfermedad, muchas veces. Les cuesta trabajo socializar, es muy importante que se anote actividades donde tenga que relacionarse con más personas. Y además de todo esto, hubo un apoyo con becas a 35 personas con un programa de reconocimiento de su trabajo en el marco de la actuación de estos programas. Nosotros aportamos en todos estos programas a 14 profesionales que trabajan desenvolviendo todas estas acciones y programas, pero todo esto un poco aparte de que las instituciones nos llamen para trabajar con ellos. Lo que nos permite a nosotros realmente trabajar es la financiación de la Fundación Barrié, la ayuda de la Fundación Roviralta. Sin ellos no podríamos hacer prácticamente nada o muy poco, no tendríamos cómo pagar esos salarios. Destacar también el apoyo de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior, de los funcionarios, de los profesionales, de los directores, otra vez, y algo importante, de otras entidades sociales y de los internos de apoyo y los que participan en este programa. Es muy importante para nosotros ese tipo de personas. Bueno, se comentaron pasos adelante, están ahí las cifras, son buenas, hay que mejorarlas, evidentemente. Todos estamos llamados en este camino a poner cada vez un poquito más de interés y otro granito de arena en este camino. Nosotros nos gustaría dos cosas: homogeneizar un poquito toda la actividad de salud mental. Desde el punto de vista de la asistencia médica es muy variada, digamos que un poco cada centro penitenciario tiene sus maneras de funcionar, sus costumbres, unos tienen un tipo de personal, otros, quizá algún día deberíamos intentar homogeneizar todo eso.
¿Hace falta más personal especializado en salud mental? Eso es algo que es una demanda que detectamos en todos los centros en los que trabajamos, tanto por parte de los internos como por parte de los funcionarios, etc. Y hace falta el que se regularice un poquito más la asistencia, es decir, la presencia de los psiquiatras, de la enfermería en salud mental, que es escasa. Y ¿por qué? Porque pensamos que, bueno, que la salud como derecho y la salud mental también es un derecho, ¿vale? Y es un derecho pues para todas las personas, incluidos las personas que están en prisión. Si el derecho a la salud mental fuera de las cárceles es complicado, porque sigue siendo, bueno, pues un... Bueno, el primero que habló del furgón de cola de la sanidad fue en los años 70 cuando don Manuel Fraga trabajaba en el Ministerio de Sanidad, es decir, 72 me parece que fue. Y fue el primero que dijo la salud mental es el furgón de cola de la sanidad española. Bueno, por ahí andamos, es un tema que tenemos que discutir. Hay otra cosa que nos preocupa mucho y es el trabajo con las familias, es complicadísimo. Son familias muy desestructuradas, en el caso de los extranjeros simplemente no están aquí. Nosotros queremos hacer un esfuerzo, pues ¿por qué? Porque ¿cuándo salen qué? ¿No? Pues es uno de los problemas que se plantean habitualmente. O no tienen a dónde, o son mal recibidos, o simplemente no existen. También forma parte de nuestro programa y de nuestro interés el organizar algún tipo de red que sea efectiva a la salida de las prisiones. Cuando la gente sale en libertad, intentar que organizarnos con ellos de tal manera de que evitar la ecuación de, quizá todos sabemos que esa relación casi directamente proporcional entre exclusión social, conflictividad, delincuencia, etcétera, ¿no? Entonces, evitar el camino de la exclusión, pues ¿por qué? Porque muchas veces a la salida de prisión parecen casi un tobogán, ¡bum!, directamente a la exclusión social. Y con eso, realmente, lo que dice el secretario general, perdemos un trabajo ya hecho y es una pena, ¿no? En fin, no quiero acabar sin dar de nuevo las gracias a todas las instituciones que lo hacen posible. Nosotros estamos especialmente agradecidos. Os transmito todo nuestro afecto en nombre de las familias, de las personas que están ahí con enfermedad mental, que al final bueno, pues tienen un sufrimiento añadido, porque estar preso es un problema, estar preso y con enfermedad mental son dos problemas que se agravan, y del estigma que tiene una persona con enfermedad mental, el hecho de estar preso, haber sido preso, acumula una carga todavía que es más complicada de gestionar, tanto él como persona, como pues, para su entorno. Y bueno, y daros las gracias a todos los que nos permitís trabajar en estos programas, que en fin, lo que pretendemos es mejorar la vida de toda esta gente y que ese trabajo que se hace de prisiones no se pierda una vez que salen y se puedan transformar en ciudadanos eficientes socialmente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José Ramón. Tiene la palabra doña Carmen Avendaño, presidenta de la Fundación Erguete. Sí, buenos días. Bueno, presidenta de la Asociación Erguete y de la Fundación Erguete. Bueno, nuestra asociación nace en el año 85, nace promovida por una serie de familias que empezamos a comprobar actitudes raras en hijos adolescentes y con la colaboración de médicos y psicólogos que también en aquel momento empezaron a detectarlo, ¿no? Yo siempre digo que todos nosotros hemos aprendido, médicos, psicólogos, familias, etcétera, como si hubiésemos ido a una universidad. Estamos un poco licenciados, pero nos hemos licenciado con el conocimiento real de lo que ocurría. De aquel entonces, los servicios de asistencia a drogodependiente no existían. El primero que se hizo en Galicia creo que fue el de Vigo, por el ayuntamiento. Y a partir de ahí, bueno, pues ya empezamos también a trabajar en las prisiones y de una forma intensa. La asociación nació por familias que teníamos ese problema, que hicimos una escuela de padres sumamente interesante y que empezamos a denunciar el porqué de los problemas.
el porqué de los problemas sin mencionar a nadie, sino hablando de reconversiones, de gente que traficaba con tabaco que se estaba reconvirtiendo en otro tipo de historias. Nunca, nunca mencionamos a nadie sin que previamente haya una actuación policial y después judicial que acredite que efectivamente esa reconversión se producía, ¿no? A lo largo de estos años creamos la asociación en el año 85 y trabajábamos con drogodependientes. Empezamos a trabajar con los centros también especializados en drogas, como era el Ayuntamiento de Vigo, después en Cangas también fue a continuación y bueno, después ya se fue generalizando. Y el trabajo era duro, era difícil, porque de aquel entonces nuestros afectados, nuestros hijos, la mayoría de ellos, después de que saquearan nuestras casas y que ya no tenían para poder buscar sus dosis, pues robaban y las prisiones eran el último sitio donde recaían. Tener un hijo en prisión es muy duro. Yo siempre decía, madre mía, yo esto no lo voy a aceptar. Bueno, pues tuve dos. De cinco que tenemos, tuve dos en prisión por problemas de drogadicción. Ese dolor que sufres y que sientes era... Logramos que no fuera nuestro, que fuera con una visión general. Y teníamos muy claro que cuando hicimos la asociación, los nuestros posiblemente no se salvarían. Quiero dar un dato, lo doy últimamente con bastante frecuencia porque creo que yo también ya pronto me retiraré, y es que aquella gente que empezamos, aquellos padres que empezamos, creo que solo vive una madre, Dora, que es de Porriño, que fue la que le murió el primer hijo de VIH, y yo. El resto se han muerto todos y de una forma prematura. Con esto quiero deciros que el problema era un problema muy grave y que las soluciones eran muy escasas. Porque en prisiones, todavía de aquel entonces, yo al señor Juste lo conozco hace muchos años, incluso me peleé muchas veces con él diciéndole las cosas que eran necesarias, porque entraban en las prisiones y estaban con metadona, pasaban el mono, un chaval con mono es una persona agresiva, los funcionarios tampoco entendían del tema. Total, que nos fuimos educando todos un poco. Y hoy puedo decir, a mí yo las prisiones las detesto, para que quede claro, pero puedo decir que el cambio producido en nuestras prisiones quizás sea de los mejores que se han producido en toda Europa. Son unas prisiones que tratan en general, hay excepciones lógicamente, pero tratan en general los problemas desde el propio problema y con la colaboración de las ONGs. Nuestra asociación, poco después de crearse, ya empezamos a trabajar en la prisión de Vigo. Yo me acuerdo que los funcionarios se cabreaban mucho porque íbamos los sábados por la tarde, ellos estaban jugando la partida y claro, se la interrumpíamos, ¿no? Éramos unas tocapelotas, pero bueno, siempre fuimos muy constantes y la relación entre las prisiones y nosotros fue mejorando y afortunadamente con colaboración. Posteriormente ya años después nos dimos cuenta que trabajar solo con drogodependientes tenía ahí un vacío, porque el drogodependiente que estaba en prisión o no, no tenía formación prácticamente. En aquel entonces se iniciaban en 14 y 15 años en el consumo, con lo cual cuando se planteaban realmente el reinsertarse familiar y socialmente, muchos de ellos no habían terminado ni los estudios elementales. Las familias estaban quemadísimas. No tenían recursos ni formación de ningún tipo laboral. Y todo aquello hubo que crearlo. Y lo fuimos creando hablando, y tengo que agradecer a los medios de comunicación en general, hablando de lo que estaba ocurriendo y de la necesidad que teníamos de que nos ayudaran. Y empezaron a ayudarnos gente, pero nos dimos cuenta que tenía que haber algo más. Nosotros teníamos que participar también en la formación de esas personas y de otras muchas que no tenían este problema, en la formación laboral. Y empezamos a trabajar con la Caixa Catalana, que nos ayudó y nos sigue ayudando mucho en la formación laboral, pero no solo con presos, sino con personas en exclusión social o camino de ella. ¿Por qué? Porque si tú das una enseñanza a un colectivo concreto, ese colectivo no sale de su entorno. Cada cual es el más desgraciado, se cuenta la película uno al otro, tal y cual. Entonces nos dimos cuenta que tenía que ser plural. Y nuestra formación va encaminada a personas, como decía antes, en exclusión o camino de ella. Entonces, ahí se produce, bueno, pues una solidaridad que creemos que es imprescindible, que cada uno cuenta sus historias y se produce, pues digamos que una sintonía bastante importante entre ellos.
los programas que tenemos en este momento en la asociación, entre la asociación y la fundación, hay alrededor de 100 trabajadores. Yo siempre digo que vaya empresa que tenemos, sin dinero, ¿eh? Pero bueno, los trabajadores profesionales sí que cobran, claro, lógicamente, ¿no? Pero trabajamos también con personas que están solas en sus casas, que hay mucha gente mayor que está sola. Y no es precisamente, muchas veces decimos las familias, no. Hoy el papel de la mujer está implicado también en el trabajo. Hoy una pareja trabaja el hombre y la mujer. Antes las mujeres éramos las burras de carga que aguantábamos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros, bueno, a toda la parentela, a nuestros padres, etcétera, etcétera. Hoy no. Hoy la mujer también trabaja, por lo tanto hay que colaborar. Y tenemos un programa de asistencia domiciliaria muy importante en Vigo, que la verdad tiene una acogida magnífica. No tengo los datos aquí exactos, pero bueno, que atendemos a muchísima gente y mucha más que tiene necesidad. Con lo cual quiero decir con esto que hemos ido progresando. El trabajo en prisiones es importantísimo. Nuestros compañeros de la asociación siguen trabajando durísimamente. El programa del que hablabas fue un programa nuestro, de la asociación, con unos resultados magníficos, y que efectivamente era necesario. Y después la fundación también trabaja en prisiones, y vas buscando el perfil de las personas adecuadas a las que tienes que seguir, porque salen de allí y salen con muchas cargas, porque las prisiones es un reglamento y el reglamento hay que cumplirlo. O sea, es así, y si no tienes un parte, etcétera, etcétera. Entonces la autoestima muchas veces de ellos está por el suelo, y hay que, de ellos y de ellas, y hay que, digamos, normalizar su convivencia. Y eso lo hacemos a través de la asociación, pero también a través de la fundación con programas de formación laboral. Y tengo que decir, yo es que hoy estoy muy optimista, parece ser, bueno, tengo que decir que tenemos mucha colaboración de empresarios, mucha. Nos llaman y nos dicen, oye, que hacía falta que hicieras hace poco de dependientes. Y hacemos, y hacen las prácticas en las propias empresas. Y claro, el índice de inserción laboral es importante. También en la formación, no, ya os lo dije antes, pero lo quiero volver a repetir, no solo trabaja gente de las prisiones, sino gente que está en exclusión. Y bueno, pues llevamos muchísimos años, desde el año 85, creo que 33, aquí estamos. Somos mucha gente trabajando y yo tengo poco, nada más que la cara, y porque, bueno, porque soy la que doy ahí, cuento las historias que hacemos, ¿no? Pero realmente tenemos unos grandes profesionales y yo personalmente me siento muy orgullosa, y todos mis compañeros que contribuimos a ellos. Por lo tanto, bueno, pues más medios por parte de la Dirección General, económicos también, que no tenemos nada de... no tenemos ningún programa financiado por vosotros, ¿eh? Entonces, bueno, también tengo que decir que otros sí financian, ¿eh? Gracias, Carlos. Pero que efectivamente, posiblemente pudiéramos hacer más, pero hemos cambiado mucho. Hemos cambiado mucho el sistema. Yo con Yuste me peleaba, ¡oh, mi madre! ¿Qué peleas teníamos hace, pues eso, 30 años? 30 años. Él era muy jovencito, con las ideas muy, muy fijas, y yo era ya una veterana y además machacona. Entonces, bueno, fue una relación, pero la verdad es que me siento muy, muy satisfecha de hoy reencontrarme con él, y que las ONGs hayan fomentado un trabajo de colaboración, no solo con los presos, sino con los directores y con los funcionarios, que nos ayudan muchísimo. De aquel entonces, los que se cabreaban porque jugaban la partida, hoy entienden perfectamente lo que hacemos. Y estamos, yo creo que ayudando de una forma muy importante a la integración, tanto laboral como social, de colectivos que en su momento tuvieron, en un momento puntual, tuvieron un problema, pero que tienen que volver a incorporarse a la sociedad. Y yo creo también que tengo que destacar, por lo menos en la provincia de Pontevedra, que la percepción que se tiene de la gente que ha estado en la cárcel ha variado muchísimo. Antes, una persona que salía de prisión era marcado para toda la vida. Hoy, afortunadamente, hay muchos empresarios que saben perfectamente. También le decimos a los chavales, vosotros no tenéis que contar vuestra vida, pero saben perfectamente que han tenido problemas y, en cambio, los están contratando. Por lo tanto, como soy muy optimista, veo con optimismo el futuro, y, desde luego, a todos los que estáis aquí, que tenéis medios económicos y de poder, que nos ayudéis a las ONGs, porque hacemos un trabajo que es necesario, imprescindible, para recuperar mucha gente. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, muy sabia. Y nada más, estamos a su disposición para contestar a cuantas preguntas quieran formularnos.